Un fraternal saludo. El Evangelio de este día nos invita a reflexionar sobre la espiritualidad, la actividad de Jesús y la oración por la misión. Señor, sé que la mies es mucha y los trabajadores pocos. Hazme obrero de tu mies. La espiritualidad, a pesar de los obstáculos que enfrenta el crecimiento espiritual y vocacional, especialmente entre los jóvenes, solo Jesucristo puede satisfacer sus anhelos más profundos y dar sentido a sus vidas. La actividad de Jesús en el Evangelio. La actividad de Jesús. Jesús es misionero de la misericordia. Mateo recuerda el tema central de la misión, la buena noticia del reino de Dios, anunciarlo con palabras y acciones que promuevan la vida. La oración por la misión. Los discípulos pasan ahora al primer plano. Jesús necesita sus brazos. Para ello, primero los invita a orar al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. El propósito de hoy, orar por la misión y ofrecer la Eucaristía por las vocaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde.